EHRSA se constituye como un proyecto de ingeniería para la búsqueda de soluciones tecnológicas con énfasis en la prevención, detección y extinción de incendios, siendo una herramienta para arquitectos, ingenieros, promotores y constructores especializada en ofrecer soluciones específicas para proyectos de alto nivel. Miembro de la NFPA, National Fire Protection Association, Estados Unidos, Latinoamérica y Colombia. También es miembro de la APROCOF, Asociación de Profesionales en Conducción de Fluidos. Sus socios fundadores, el ingeniero Edgar H. Romero Giraldo y la ingeniera Marta Elizabeth Castro Borges. EHR es una compañía que está dedicada al diseño y construcción de sistemas contra incendio, instalaciones hidráulicas, sanitarias, de gas, red de vapor, ACPM y gases medicinales. Funciona en Bogotá y en diferentes capitales y ciudades intermedias de Colombia. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Romero, soy el gerente general de la firma EHRSA, firma dedicada a las instalaciones hidráulicas. Hemos trabajado muchos años con diferentes compañías, hemos hecho muchos trabajos alrededor del país. Hoy es un orgullo poder compartir con mucha gente, con nuestros colaboradores, con nuestros clientes y con nuestros aliados estratégicos como son los proveedores, este día tan bueno para nosotros como son los 25 años. Bueno, las experiencias son muchas. Hay experiencias, como siempre, buenas, otras más desagradables, pero yo nunca lo llamo fracaso, sino lo llamo siempre experiencia. Y la experiencia nos da precisamente esa forma y ese conocimiento para seguir adelante. Tenemos un recorrido importante con grandes superficies, con obras de construcción importantes acá en Bogotá y en el país. Nuestros clientes son reconocidos en todo el territorio nacional. Es satisfactorio para nosotros, después de 25 años, tener el reconocimiento del mercado precisamente por muchos de los trabajos que hemos realizado. Bueno, mi nombre es Marta Castro, soy fundadora de la empresa EHRSA. Hace 25 años que la fundamos con Edgar Romero, que es mi socio. Empezamos conociéndonos en la universidad. Él estudiaba y trabajaba y yo solamente estudiaba. En esa época, pues yo hacía de dibujante, mensajera, secretaria, y él era el diseñador. Ahí aprendí todo lo que fue a diseñar redes de hidrosanitarias, incendio y gas. En esa época armamos una empresa con otro socio que se llama Jorge Ríos. Trabajamos durante más o menos 10 años con él y nos hicimos una compañía llamada Edgar H. Romero y Compañía Limitada. Después de esa época nos quedamos Edgar y yo y volvimos la compañía como sociedad anónima, que hoy en día es EHRSA. Vamos a cumplir los 25 años y la idea es empezar a armar nuevos productos. En nuestro inicio nos dedicábamos exclusivamente a lo que era redes hidrosanitarias y de gas. Con el tiempo empezamos a incursionar en las redes contra incendio, todo lo que tiene que ver con gabinetes y posteriormente con protección automática como son los rociadores. Nos hemos especializado en todo lo que son las normas NFPA y ahorita que vamos a cumplir los 25 años, la idea es armar un paquete más completo para los clientes y que ellos tengan no solamente la protección contra incendios, sino también la protección pasiva. Hoy en día estamos trayendo al mercado unas puertas cortafuego, las cuales cumplen la normativa que es bastante exigente de puertas cortafuego, pues ellas como tal tienen que soportar un determinado tiempo en el momento de una conflagración. A su vez, estamos también de la mano con una firma española, Aguilera, donde vamos a ofrecerle al mercado la detección contra incendios y también vamos a estar muy de la mano con otra firma, Tecresa, que nos va a ayudar con el tema de
protección pasiva como tal en el asunto de protección de ductos, en el asunto de protección ya de tuberías como tal, que en determinado momento de un incendio pueden dejar comunicado un recinto con otro. Hitos de la compañía al paso de los años. Crisis del sector de la construcción en 1998. Retiro de socio e inicio de trabajos en varios municipios de Colombia en 1999. Incursión en el mercado de Ecuador en el 2002. Crisis financiera mundial y transformación en sociedad anónima en el 2009. Tenemos una experiencia hoy en día con un ámbito de desarrollo importante que es precisamente el tema de protección contra incendios. Este tema de protección contra incendios pues ha venido teniendo unos cambios bastante significativos y muy importantes precisamente para la protección de la vida, de las vidas humanas, del patrimonio, y pensar fuertemente en lo que es la sostenibilidad de los negocios. El tema de protección contra incendios hoy en día, con la nueva normativa alrededor de NSR 10, pues tiene una connotación muy importante en el país. Esto nos lleva a que debemos estudiar, debemos tener conocimiento en una materia que tiene su complejidad, y esa complejidad hace que nos tengamos que poner muy de acuerdo unos grupos interdisciplinarios para que esto salga avante y realmente se vuelva una materia de conocimiento general. Bueno, con respecto a las obras que hemos hecho y los clientes con los que hemos trabajado, pues inicialmente nosotros empezamos a trabajar con Colsubsidio, hicimos vivienda de interés social, todo lo que fue redes hidrosanitarias e incendio, en Ciudadela Colsubsidio, donde hicimos 106 casas y luego hicimos 230 apartamentos. Como quien dice, empezamos con patada de ahogado, digo de antioqueño. Después de eso, hicimos muchos edificios con Jorge Uzcategui Asociados, con las universidades. Hemos trabajado mucho con la Universidad Javeriana, con la Universidad de los Andes, con la Universidad Nacional, muchos edificios con Anceline Bon Maté, bueno, muchas empresas constructoras grandes en el país. Después de eso, cuando incursionaron en las grandes superficies, que llegó Carrefour, nos especializamos básicamente en redes contra incendio. Hemos hecho más de 55 Carrefours en el país y en varios de ellos hemos hecho hidrosanitaria e incendio, pero en la mayoría hemos hecho incendio, todo lo que es protección con rociadores. Después de eso incursionamos en otras grandes superficies como Home Center, hemos hecho más de 6 Home Center, y centros comerciales como los que hay en Cartagena, Mall Plaza y Caribe Plaza. La ventaja competitiva de EHR S.A. es mantener un modelo de negocio basado en la segmentación del mercado de la construcción, que ofrece cumplimiento contractual estricto, tiempos de ejecución acorde a las necesidades del cliente, calidad del servicio con personal profesional capacitado, materiales con certificación de calidad requeridos, con precios justificados y atención al cliente en las etapas preoperativa, operativa y postventa. Hay un tema fundamental en cualquier compañía y es quién lo acompaña a uno. Y esa compañía ha sido muy interesante. Con la ingeniera Marta, con quien fundamos la compañía, pues nos hemos trazado unas metas y podemos decir que en 25 años buena parte hemos cumplido. Nuestros colaboradores tienen
peso e importancia dentro de nuestro quehacer diario. La verdad es que sin gente es imposible desarrollar mundo. Nosotros tenemos muy claro que si no hay estabilidad y si no logramos generar unas relaciones fuertes, duraderas, no es fácil desarrollar las compañías. Hoy en día podemos decir que buena parte de nuestro personal es gente que nos lleva acompañando muy buenos años. Por tanto, su capacitación, su conocimiento de la compañía, podemos decir que es alto. Tenemos operarios de obra donde nos han acompañado por espacio de 20 años, con una experiencia muy alta en la parte de desarrollo de las redes y, lo más importante, con capacitación. De la plomería, pues yo entré, como quien dice, en cero, ¿no? Y he aprendido mucho de los compañeros con los que yo he trabajado, ¿sí? Ya hoy en día ya me capacité para hacer trabajos en altura, que eso me lo costó la empresa por parte del SENA. Le doy gracias a Dios y a la doctora Marta y al doctor Vega por haberme hecho parte de su núcleo de trabajo. También le doy gracias a Dios a mis compañeros y a todos los que me han brindado su amistad y su apoyo para yo hacer parte de este, para yo aportar un granito de arena para que esta empresa surja más de lo que está. Mi nombre es Liliana Giraldo, llevo 18 años en la compañía EHRSA, de la cual me siento muy orgullosa porque me ha brindado la oportunidad de capacitación. Inicié como recepcionista, estudié secretariado ejecutivo, en este momento estoy estudiando administración de empresas y ahora soy asistente de gerencia. Todo esto gracias a la compañía EHR. He tenido muy buenas relaciones con mis compañeros y lo que más me gusta es el apoyo que siempre se brinda al empleado. En la compañía estamos convencidos que con conocimiento es la única forma de cambiar realmente los destinos de cualquier país o de cualquier empresa. Buena parte de nuestros operarios son estudiantes del SENA y graduados del SENA, y la compañía apoya precisamente toda esta instrucción. Constantemente estamos desarrollando charlas técnicas, charlas en seguridad industrial, y realmente algo que nos ha impactado mucho durante estos últimos años, que es todo el tema de salud ocupacional, y nos ha tocado aprender. Hoy en día podemos decir que se han logrado cosas interesantes. Con ese personal capacitado, hemos podido dar respuesta a muchas cosas del mercado. Nos falta, por supuesto, porque uno nunca deja de aprender. Pero nos sentimos orgullosos de nuestra gente. La gente es el patrimonio nuestro. Pero a medida que ha pasado el tiempo, lo que nos hemos dedicado es a fortalecer el conocimiento de tal manera que uno no solamente se dedique a hacer instalaciones, sino que se dedique a que esas instalaciones sean lo más seguras posibles, que se usen las últimas tecnologías, por eso decimos que sean innovadoras, y además que se utilicen en tiempos exactos, que el cliente pueda saber que cuando él nos contrata, la obra se va a entregar en los tiempos o si es posible antes, pero nunca en incumplirle al cliente. ¿Qué queremos nosotros y cuál es nuestra visión? Hacer que el cliente piense que nosotros somos su primera opción cada vez que necesita un instalador en su obra. La humanidad ha venido tomando conciencia del manejo del agua. Esto se ha traducido en arquitectura sostenible. Varios de nuestros clientes, este aplicativo hoy en día lo están haciendo. Un ejemplo es el edificio con subsidio del Cubo, donde nosotros participamos. Estamos recogiendo las aguas lluvias de la cubierta. Estas aguas lluvias las reciclamos. Y adicionalmente estamos recogiendo lo que llamamos las aguas grises, las pasamos por una planta de tratamiento y nuevamente las recirculamos para sanitarios y orinales. La verdad es que se tienen unos ahorros importantes
y lo más importante es que impactamos el medio ambiente. Queremos agradecer a nuestros colaboradores, a nuestros clientes, a nuestros proveedores por acompañarnos durante todos estos años. Muchas gracias. Nuestros valores: honestidad, puntualidad, respeto, compromiso y trabajo en equipo. EHRSA, instalaciones seguras e innovadoras en tiempos exactos.